Bueno, acá, ¿a quién hay que completar el cuadrado? Tengo el cuadrado del primero más el doble producto del primero. Le sumo 1 al cuadrado. ¿Sí? Y le resto 1 al cuadrado. Más este que tenía. En I no hay que hacer nada. Esta expresión, ¿qué es? X más 1 elevado a ¿qué? Al cuadrado. Más y cuadrado. En realidad vamos a hacer, vamos a ponerle un sí, solo sí. Y este menos 1, ¿cómo lo podríamos pasar? Al otro miembro, ¿sí o no? Ahí me quedó la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Que la podría volver a escribir, o lo podría haber hecho acá. ¿Cómo lo pienso a x más 1? Como x menos, menos 1. A ver, ¿cuál es el centro de esta circunferencia y el radio? El centro es menos 1, 0. Bien. ¿Y el radio? El radio, 1. La raíz de 1, pero... Claro, no, le pongo directamente, como el radio al cuadrado, radio 1. ¿Sí? A ver, vamos a ver la intersección con los ejes. Directamente me quedaría x cuadrado más 2x igual 0, ¿no es cierto? Igual a 0. ¿Esto qué raíces tiene? 0. 0 y menos 2. Muy bien, excelente. ¿Y la intersección con el eje Y? 0. Quedaría y cuadrado igual a 0. Profe. Sí, un momentito, por favor. Y cuadrado igual 0, sí. Y me quedaría y igual a 0. Ahora sí. Sí, ahora decime, ¿cuál es? ¿Qué pasa? Ahí ese y es igual a menos 2. No, hay que y. No me di cuenta. Y viste, si eso es corte y pegue, es ahí. Gracias. X cuadrado más x es 0, si solo si x es 0 o x igual a menos 2. Gracias. O sea que esta circunferencia corta, o mejor dicho, pasa por el origen y corta en menos 2. Bueno, a ver, ya hacemos un ligero bosquejo, ¿les parece? Sí, dale. Me dijeron que tengo que comprarme un mouse y con el mouse me va a salir mejor. Ahora me van a dar una tableta digitalizadora de la UCA. Van a comprar. Así que a lo mejor para estos dibujitos me va a venir bien. El MathType. En el Zoom tenés la opción para hacer un circulito. En el Zoom que podés poner un círculo. Sí, pero hay que saberlo usar ese circulito. Porque tenés que ponerlo de una manera que encaje. Porque te queda desencajado. Claro, sí, tenés razón. No, te agradezco, ¿no? Sí, pero ese es el problema. Ahora, esto cortaría en menos 2 y el centro está en menos 1, 0, acá. No, mejor, a ver, lo intentamos hacer el circulito, a ver. Ah, mira. No, está mal. Está medio ladeada, pero es mucho mejor que... Tenés razón, salió. ¿Está bien? Gracias.
Pero otra vez también la quise usar. Lo que pasa es que por ahí... Bueno, yo los estoy... A todo esto se grabó, ¿no? Está grabándose, ¿no? Cuando es muy chiquito capaz se complica. Ah, sí. Sí, sí, claro que sí. Ahí salió el dibujo. ¿Lo llegaron a copiar? ¿Esto lo copiaron o hay alguien que lo quiere copiar? Sí, sí. No te entendí. Yo sí lo había copiado. A ver si nos van a salir. Es así. Bueno, no, el problema es que falló la escala ahí. Porque estaría acá el centro mejor. Bueno, listo, ¿podemos hacer el B? Sí, sí. Bueno, con el software se ubican cómo dibujarlo. Elimino esto y me voy a este ahora. Podría usar parte de la información. Esto lo voy a eliminar. Este sería el que vamos a hacer ahora. Que me va a quedar x cuadrado, fíjense, menos 2x es parecido, menos 2x más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado. Y cuadrado más 2y. ¿Está bien? Tengo el doble producto del primero, no hay nada, es el 1, 1 al cuadrado, le sumo. Si lo sumo, ¿qué hago? Lo quito. Va entre paréntesis. Me quedó x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado. ¿Está bien hasta ahí? Y me queda igual a 2. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? 1, 1. 1. 1. Menos 1. ¿Y el radio? Sí. Raíz de 2. Exacto. Muy bien. Bueno, la intersección con el eje X. Eje X me quedaría. X cuadrado. Menos 2x, me siguen, ¿no? Igual 0. ¿Dónde se anula eso? En x igual 0. O. Menos 2. X igual a 2. Y la intersección con el eje Y. Cuando vale 0 y cuando vale menos 2. Perfecto. Bien, ¿eh? Lo captaron bien la cuestión. ¿Me equivoco? Porque están muy. Cuando les pregunto, no me contestan. ¿No se oye bien?
Sí, en mi caso. Sí, hola. Sí, sí. Y igual 0 o y igual a menos 2. De manera que esto va a cortar en el origen. Vamos a hacer un bosquejito, a ver si nos sale. Lo intentamos. Cortaría en x igual 2. Ahí. E igual a menos 2. Es decir, pasaría así la circunferencia. ¿Sí? No, porque no, pasa y pasa así. Pasa por el origen. ¿Se entiende? Abarca el origen y hace, pasaría así. No sé si me va a salir, pero bueno, lo intento. Bueno, sí. Más o menos, ¿eh? Y el centro estaría en 1 menos 1. Ahí estaría el centro. Le hacemos una crucecita. A ver. Bastante bien. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Le han coincidido? Bueno, ¿se van a, ¿notan un detalle? Que los completar cuadrados de la circunferencia no son tan complicados. Pero uno, hay un principio de competencia, no puede todo aprenderlo para... Pero en realidad, donde lo aplican es más que nada acá. Y acá vieron que no son unos completar cuadrados tan densos como los que aparecen en la práctica previa. ¿Se entiende? Bueno, sí. ¿Esto está o hay alguien que quiera copiar? Sí, ya está, profe. Gracias. Bueno, entonces lo borramos. Borramos todo, dibujito, todo. Nos queda el último. Podemos usar algo del último de acá. Ahí. A ver, tenemos de x cuadrado tenemos, vamos ordenando, menos 4x. Y de y cuadrado tenemos y cuadrado más 2y y tenemos un más 4, ¿es correcto? Tenemos x cuadrado menos 4x. ¿Cómo puedo pensar a menos 4? Como 2 por 2. 2 por 2. Entonces tengo el doble producto del primero y esto que sobró es el segundo. Lo sumo al cuadrado y lo quito. Y este... y cuadrado más 2y, le sumo 1 al cuadrado, porque tengo el doble producto del primero, no hay nada, es el 1. Le resto 1, más 4. Esto que tengo acá es x menos 2 al cuadrado. Y esto que tengo acá es y más 1 al cuadrado. Menos 4 se va con el 4.
igual a qué? A 1. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? 2 menos 1. ¿Y el radio cuál es? 1. Intersección con el eje X. X cuadrado menos 4X más 4. ¿Dónde se anula esto? ¿En X igual a cuánto? En 2. Y después me queda Y cuadrado más 2Y más 4. Profe, ¿no sería en 2 y en menos 2? A ver, de nuevo. No. Intersección con el eje X. X cuadrado menos 4X más 4. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí. Entonces. Sí, yo decía ahí. Si yo resuelvo. Hay una interferencia. Si yo resuelvo esta ecuación, esto en realidad, si vos lo querés mirar, como es un trinomio cuadrado perfecto, x menos 2 al cuadrado. ¿Y dónde se anula esto? En 2. Claro, está bien. Y cuadrado más 2y más 4. ¿Qué pasa con esta cuadrática? ¿Cómo es el discriminante? Negativo. ¿Qué significa eso? Que no hay intersección con el eje Y. Exacto. No existe intersección con el eje Y. ¿Está bien? Sí. A ver, un ligero bosquejo. Esto corta en x igual 2. Espera. 1, 2. No tiene intersección con el eje Y y el radio es 1. No queda en el aire, pero fíjate, a partir de acá tengo que contar 1 y a partir de acá tengo que contar 1. Entonces, más o menos. Claro, queda como solo en el eje X. Bueno, no me quedo. A ver. Ahí, más o menos, ahí está. Ahí está el centro. Y ahí está el radio. ¿Está bien? ¿Llegaron a esas conclusiones? El centro es 2 menos 1, Rodolfo. Ah, bien. La tangente al eje X. 2, espera. Corta, aguardame un momento. La intersección con el eje X es en X igual 2. Ah, y no está cortando acá. Y el centro es 2 menos 1. Está bien. Yo, a ver, bueno, perfecto, gracias. Ese dibujo. A una circunferencia, vamos a aprovecharlo ya que está. ¿Qué centro tendría? Esto es el 2, esto es un 2, ¿eh? ¿Qué centro tendría esa circunferencia? Vamos a hacerle la. Ya que está. 2 en X y 0 en Y. Claro, el centro sería 2, 0. Y el radio es 1. Pero el centro acá es 2 menos 1 y el radio es 1. Y es tangente en 2, va a ser. Pues lo va a tocar. Entonces vamos a deshacerlo. Yo hay veces, disculpen, yo me despisto porque estoy prestando a varias cosas atención y lamentablemente tengo una mente que piensa varias cosas al mismo tiempo. No me justifico, es simplemente yo soy así.
Pero es, por eso agradezco 1, 2, ahí está el centro. 2 menos 1, ¿está bien? Corta en, este es x igual 2. Vamos a ver si nos sale. Lo que pasa es que tendría que tocar acá. Ese es el tema. No. Ahora sí. Ahora sí. Ahí me gusta más. 2 menos 1 el centro, no está. Y está. Lo toca a x igual 2 en el punto de corte, un punto de tangencia. Gracias, Graciela. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, sí. A todo esto, ¿ustedes lo hicieron? ¿Les dio así? Bueno. ¿Puedo pasar a otra cuestión? ¿Sí o no? Bien. Bueno. Sí, sí. Bueno. Entonces ahora el párrafo que viene, que voy a desarrollar, es lo último que nos corresponde para el trabajo práctico evaluativo y el parcial promocional, intersección de recta y circunferencia. Para eso voy a recurrir. Antes de, no miren. Piensen un poquito. Si ustedes tienen una recta y una circunferencia, ¿qué les parece que puede ocurrir entre una recta y una circunferencia? Que se choquen. Se corten. Que se corten. Que no ¿En se cuántos corten. Puntos? 1, 2, ninguno. Bien. A ver. Ahí la recta es, lo corta en 2 puntos, es secante a la circunferencia. Bueno, esta no me salió muy circunferencia, que digamos. Esta, horrible. Esto es una elipse. Esto, ¿saben qué es? Esto es una elipse. Vamos de nuevo. Porque ya que tenemos la posibilidad de hacerlo bien. A ver. Bien. 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 Ahora sí. Esta recta corta la circunferencia en 2 puntos. Es secante. A ver si me sale acá. Esta la corta en un solo punto. ¿Saben cómo es? Tangente. Y esta no se corta en ningún punto. Esta recta es exterior a la circunferencia. ¿Cómo puedo determinar eso? Bueno, el dibujo es sencillo, es más, lo puedo hacer también con el software. Ahora, analíticamente, ¿qué va a ocurrir? Voy a utilizar, no es que voy a usar el método, sino la técnica que ustedes aprendieron para resolver sistemas lineales en introducción y en el secundario. ¿Se acuerdan la sustitución? Bueno, me va a terminar quedando una ecuación cuadrática. Pero esa ecuación cuadrática, según qué raíces tenga, me va a producir una de estas tres situaciones. No sé si quieren copiar esto y ya vamos directamente a los ejemplos. Después ponga como título ejemplos y yo voy buscando, mientras si ustedes quieren copiar esto.
Aguárdenme. ¿Está copiado esto? Sí. Sí, sí, sí. X cuadrado, vamos a empezar con algo sencillo. X cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. X menos Y igual a 1. Esperen, ponen. X más Y. Reconocen que esta es la ecuación de una circunferencia. Y esta es la ecuación de una recta. Esta circunferencia, ¿qué centro tiene? El origen. ¿Y el radio? 1. ¿Y esta recta pasa o no pasa por el origen? Sí, pasa. ¿Cómo es la forma de las rectas que pasan por el origen? Las rectas que pasan por el origen, acordate, tienen que tener todo eso en mente, porque lo hemos trabajado y sé que lo han visto en el curso de ingreso, no tienen lo que sería el término independiente. Serían de la forma, a ver, si vos tenés una recta AX más BY más C igual a 0, ¿sí? El origen, vamos a suponer que escribo la recta así. El origen no pertenece a esta recta, y eso es fácil de detectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos reemplazás 0, 0, te da C igual 0, no tiene sentido. Ahora, una recta de la forma vamos a ponerle otra letra, beta. ¿Qué opinás? Esta recta no tiene término independiente. ¿Pasa por el origen? ¿Qué pasa si vos reemplazás X por 0 e Y por 0? Te da 0. Significa que la recta, en efecto, pasa por el origen. Por lo tanto, esta recta no pasa por el origen. Esto es un sistema mixto. Se le llaman sistemas mixtos. ¿Y qué pasa con un sistema mixto? ¿Cómo lo resuelvo? Tomo la ecuación de la recta y despejo una de las variables que yo quiera o la que sea más cómoda. Generalmente, ¿por qué la que sea más cómoda? O que te guste a vos. En este caso, X e Y no están acompañadas de ningún número. Pero si estuvieran acompañadas de algún número, una de las dos, para no usar fracciones, despejo la que no tiene fracción. La que no genera fracción. Entonces, ¿qué incógnita les gustaría despejar acá? ¿X o Y? X. ¿X a qué va a ser igual? 1 menos Y. 1 menos Y. Vamos a llamar a esto, le vamos a llamar el numerito 1. Y a este le ponemos 2. Sustituyo 2 en 1. A ver, ven que es la misma. ¿Cómo quedaría si vos sustituís? No, al revés. 1 en 2.
Si yo sustituyo 1 en 2, a ver cómo quedaría, ayúdenme. 1 menos 2. ¿Y? ¿Dónde sustituyo esto? ¿Dónde está la x? Entonces, ¿qué pongo? 1 menos y. ¿Y qué me queda? 1 menos 2i más i elevado al cuadrado. Más i elevado al cuadrado. ¿Igual a cuánto? A 1. Cancelo 1 con 1. ¿Y qué me queda? Dos y cuadrado menos 2i. Que sacando factor común 2 me quedaría i cuadrado menos i. Bueno, si resuelven esta cuadrática que podrían sacar factor común i, ¿para qué valores de i se hace 0? Cuando i vale 0 o y vale 1. ¿Pero qué pasa? Vos tenés la intersección de una circunferencia con una recta. Entonces te va a dar dos puntos. Dos puntos del plano, que son coordenadas x e y. Entonces hay que sacar el valor de x. Si y vale 0, ¿cuánto va a valer x? Lo saco de acá. Va a valer 1 menos 0, o sea, 1. ¿Y cuál va a ser el punto de intersección? ¿Cómo lo llamo ese punto? 1, 0. Eso mismo. Y si i vale 1, ¿cuánto vale x? 1 menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale el punto? Vamos a ponerle Q. ¿Cómo serían las coordenadas del punto? 0, 1. Ahí está. A ver si podemos hacer el dibujito más o menos. La circunferencia está centrada en el origen. Ahí está. Y esta recta corta en, bueno, hay que hacerle la intersección en el punto 1, 0, 0, 1. O sea que la recta pasaría por acá. Fíjense, ¿dónde se cortan? ¿Cuál es la solución? El 1, 0 y el 0, 1. Yo no la escribí, pero la de, lo que correspondería sería escribirla e inclusive verificarla. Solución igual al conjunto formado por ¿quién? Por el punto 1, 0 0, 1. Ahí está. Bueno, la verificación ustedes saben. Reemplazo 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, 1. 1 más 0, 1. 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, 1. 0 más 1, 1. Bueno, no sé si lo quieren copiar, los espero.
¿Están copiando? Sí, y tú, Rodolfo. Bueno. Ya está, gracias. ¿Seguros? Bueno. Se ubicaron como es, ¿no? No es una cosa complicada para nada. No, no entraña nada nuevo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a borrar los dibujos. X cuadrado más y igual a 1, x menos y igual a 1. No estaría mal que lo hagan ustedes y obtengan la conclusión, porque yo veo que lo entendieron de entrada, es una forma de ir ganando confianza. Lo hacen ustedes, 11 y 25 volvemos, ¿les parece? Que me parece mucho, pero está bien, 11 y 25, ¿está bien? Vieron que yo les decía de despejar la incógnita más cómoda. Yo voy a despejar la X, porque la Y no me quedaría. Entonces me queda X igual a 1 más cuánto. Más Y. Obviamente que despejen como despeje, tiene que dar lo mismo. A este lo voy a llamar 2. No está compartiendo pantalla, profe. Listo. Despejo X de acá. Está grabando, ¿no? Sí. Despejo X de acá. Se podría despejar Y. Pero me queda negativo. Bueno, en realidad podríamos pasar la Y acá y este acá. Es lo mismo. O sea, despejen quien despejen, le tiene que dar exactamente igual. Entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Sustituyo 1 ¿en dónde? En 2. ¿Y qué obtengo? 1 más y elevado a la cuánto, al cuadrado, más y elevado al cuadrado, como estaba. O sea, yo sustituí esto aquí, igual a 1. Y ahora desarrollo este cuadrado de binomio, 1 más 2y más y al cuadrado, más y al cuadrado, igual a 1. Cancelo 1 con 1, ¿está bien? Y me queda 2y cuadrado, más 2y. Que en definitiva, esta ecuación sería equivalente a que yo escriba, ¿qué tendría que escribir? Y cuadrado más y igual 0. Bueno. ¿Qué solución tiene esto?
0 y menos 1. Perfecto. 0 y menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando i vale 0? ¿Cuánto vale x? Uno, porque sería uno más... Uno más cero, uno. Por lo tanto, esto implicaría que el punto de intersección es el punto uno, cero. Si i vale menos uno... implica que x es igual a 1 menos 1, o sea, 0. ¿Y eso qué implica? ¿Cuál es el otro punto de intersección? Está bien, ¿no? 1 menos 1. ¿El punto cuál sería entonces ahora? 0 menos 1. Por lo tanto, la solución vendría dada por qué conjunto. El par 1, 0, 0 menos 1. ¿Está bien? Verifica. A ver, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a 1. 1 menos 0, 1. Yo lo hago por una cuestión de celeridad. 0 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, 1. 0 menos menos 1, 1. Bien. Podríamos hacer un ligero bosquejito, ¿les parece? Sí, dale. Tenemos esta circunferencia que está centrada en el origen. Y esta recta, ¿qué pasa? Corta en 1, 0 y en 0, menos 1. Esta sería la recta. Fíjate, 1, 0, 0, menos 1, los puntos de intersección. ¿Les dio así, chicos? Sí, profe. ¿Seguros? Bueno, vamos a tomar algún ejercicio del práctico. Bueno, este que acabamos de hacer es el ejercicio del práctico, el 2A. Le aviso. El 2A. Le digo para que vean que ya lo tienen hecho. El 2A. Bueno, ¿puedo plantear otro ejercicio? ¿Puedo borrar todo, la figura? Sí, yo ya lo copié. Sí. Acuérdense que este es el 2A, dije, de la práctica. Este que voy a poner es el 3. Este es x menos 1. Este tenía el 0, 1 acá. Y
Sí, aquí estaría acá. Y cortaría n igual a 1, n igual a menos 1 medio, no la alcanza. Bueno, y acá plantearía un ejemplo 4. Lo copio tal cual. X. Y estaría, el centro estaría acá. Y la recta. Sí, estaría acá. Y la recta pasaría por el origen. Sí. Bueno, ahí tienen dos ejercicios para hacer, cortitos, que me gustaría que hagan y que después corregí. ¿Parece buena la idea? Sí, profe, buenísimo. Bueno, genial, joya. Bueno, bien. Lo hacen y después lo corregimos. Fíjense de hacer un ligero bosquejo, fijarse con el software. Bueno, son 11:36. ¿Les parece? A las 12 está bien, no es tan largo. 12:05. Sí. Listo. ¿Volvemos 12:05 entonces? Exacto. Nos vemos. Ay, perdón, espera por un momentito. No, no. A ver, ¿lo copiaron estos ejercicios? Pará. Sí, yo sí. Sí. ¿Lo copiaron? ¿Todos lo copiaron? Yo sí lo copié, Rodolfo, gracias. Sí, sí. Una pregunta antes de seguir. Una de estas dos rectas pasa por el origen. ¿Cuál es la recta de las dos que pasa por el origen? La del 4. Muy bien. Segunda. Agustina, ¿te diste cuenta? Que vos me preguntaste hoy. ¿Ves que esta no tiene término independiente? Y esta sí. Esta pasa por el origen, es de la forma ax más bi igual 0. Y esta es ax más bi más c igual 0. ¿Los hicieron? ¿A todo esto los hicieron? Sí, sí. Bueno. Despejamos. ¿Qué despejamos? Yo voy a despejar x de acá, ¿eh? Primo, mi gusto personal, pero... dos y más uno. A esto lo voy a llamar 1. Y a este lo voy a llamar 2. Esperen, no. Ahora sustituyo 1 en dónde. En dos. ¿Qué nos queda? 2i más 1 elevado a qué. Lo estoy insertando ahí adentro, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Más todo esto igual a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora desarrollo el cuadrado. Cuadrado de un binomio. Cuadrado del primero, con su signo, más el doble producto del primero por el segundo, quedaría 4i
más 1. O sea, 2 por 2i por 1. Más este cuadrado. i cuadrado menos 2i más 1 igual a 1. ¿Está bien o no? ¿Se puede cancelar algo? Por ejemplo, 1 con 1. ¿Sí? Bueno, sigo debajo. ¿4i cuadrado más i cuadrado cuánto es? 5i cuadrado, ¿cierto? ¿Está bien? Después tenemos 4i más 2i. Perdón, 4i menos 2i, discúlpenme. ¿Cuánto me queda? 2i. Y más 1. Igual a 0. ¿Qué pasa con esta cuadrática? ¿Tiene raíces reales? ¿Cómo es el discriminante? Es negativo. Es 2 al cuadrado menos 4 por 5 por 1. Es negativo. Es decir, es igual a 4 menos 20 es menos 16. Es negativo. Eso significa que al no haber valores de i, para este sistema mixto, ¿va a haber valores de x? No. Por lo tanto, el conjunto solución, buscando la intersección de esta circunferencia con esta recta, ¿cómo es? El conjunto vacío. ¿Les dio así, chicos? ¿Llegaron a esa conclusión? Sí, el dibujo es una recta que pasa por el origen. Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Esta recta tiene centro en 0, 1. Estaría acá. Y esta recta, vamos a ver si me sale, esta recta lo que pasa es que ahí parece que tuviera un punto en común. No, porque esta recta no pasa por el... espera, estoy haciendo este yo, ¿no? No, esta recta no pasa... Miren, estaba haciendo... Mira, me había ido a esta. Espera. Esta recta no pasa por el origen. Esta recta, cuando i vale 0, x vale 1. ¿Sí? Acá. Y cuando no vale i, menos 1/2, más o menos por acá. Entonces, se ve claramente que la circunferencia y la recta no tienen puntos en común. ¿De acuerdo? ¿Lo habían visualizado? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿alguien quiere copiar algo de esto? Ya lo tengo yo, profe. Listo. Vamos a hacer el ejercicio 4. Si puedo, borro todo.
en realidad borro el 3. Pero yo porque profe, mi temor es que alguno no lo tenga o lo quiera copiar. De todas maneras queda grabado. Ahora yo cuando termino lo envío a Secretaría de Extensión y a Agustín. Y bastante rápido. El lunes, bueno, el lunes es feriado. El martes lo deben estar publicando. Ah, espera. Bueno. Profe. Sí. ¿En qué punto corta la circunferencia en el eje Y? No te entiendo. ¿En qué? ¿Dónde corta? Para dibujarlo. Que no me dijiste antes, así no borraba el dibujito. ¿Vos te referías a este dibujo? Sí, el que estaba a la derecha ahí. Por eso, digo, es una lástima porque lo borré ya. A ver. Por eso les eviten que... Por eso yo, viste, pregunto varias veces. Por eso díganme si hay algún problema con el audio o algo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Es doble trabajo, ¿viste? Es una pena. Es 0,1 esta circunferencia, el centro. Y esto cuando y vale 0, x vale 1. Y cuando x vale 0, ¿y cuánto vale? Menos 1/2. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, ¿la recta por dónde pasa? Aproximadamente por ahí. No tiene ningún punto en común. Y eso se refleja en el trabajo que hicimos analítico. ¿De acuerdo? Listo, gracias. ¿Querés copiarlo? La gráfica, te espero. No, yo la copié así, bueno, a mano. Bueno, seguro no hay ninguna pregunta que quede pendiente. ¿Puedo pasar al ejercicio 4? Bueno. Bueno, de acá, ahora les voy a dar el gusto a ustedes, porque cualquiera me va a llevar una fracción, cosa que no es muy simpática. ¿Cuál quieren que despejemos? ¿Cuál despejamos? X. Entonces me quedaría 3X igual a menos 2Y. Implica que X es igual a menos 2/3 de y. No sé por qué hace eso. Ahora sí. Entonces, a este lo voy a llamar 1 y a este lo voy a llamar 2. Sustituyendo 1 en 2, ¿qué obtengo? A ver, llevamos este acá y nos queda menos 2/3 de y, ¿cómo va a quedar? Al cuadrado. Sí. ¿Y esto a qué equivale? Bueno, me va a quedar 4/9 y cuadrado. Más el cuadrado de un binomio. Y cuadrado. Más 2y. Más 1 igual a 1.
cancelo 1 con 1. ¿Qué nos queda? Que esto sería 9 por 1, 9 más 4, 13 novenos y cuadrados. Más 2i. Esto no hace falta cuadrática. Si ustedes sacan factor común i, me queda 13 novenos y más 2. ¿Correcto? ¿Y esto cuándo se va a hacer cero? Cuando i valga 0 o y sea igual a menos 18 treceavos, ¿no es cierto? Porque este 2 pasa restando, el 9 multiplicando, está bien, menos 18 treceavos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿hasta acá vamos coincidiendo o no? Sí, profe. Si i vale 0, ¿cuánto va a valer x? Menos 2 tercios, ¿por cuánto? Por 0, que es 0. Por lo tanto, el primer punto de intersección, ¿cuál es? El punto 0. Cero. ¿Y quién nos faltaría ahora? Si vale menos 18, 13, implica que x a qué es igual a menos 2 tercios, ¿por quién? Por menos 18, 13. Que uno de los dos deberíamos ponerlo entre paréntesis, ¿no es cierto? Porque si no, se genera confusión. ¿Y cómo me queda el punto finalmente? Bueno, podría simplificar este con este, me quedaría 12 treceavos, ¿sí? 3 dividido 18, 6 por 2, 12. Por lo tanto, ¿el punto cuál es? Lo llamamos Q. Sería la primer coordenada, 12, 13. Y la segunda coordenada, 18, 13. ¿Le dio así, chicos? Sí, sí. Listo, ahí está. Bueno, ¿quedó claro hasta acá? Bueno, ustedes tendrían ahora... Bueno, acá viene la sorpresita que no les dije temprano. Esperen un minuto, esperen porque si no... A ver con el software cómo resolvemos el tema de la intersección para que se autocorrijan. A ver, borramos todo. Bueno, este último, díganme la primer curva, ¿cómo era? Bueno, te la digo yo. X cuadrado. Gracias, Graciela. X cuadrado. Más i más 1 al cuadrado igual 1. Gracias. Ahí está.
Y ahora la recta era 3x, ¿puede ser? 3x más 2y igual 0. Ahí está. ¿Cómo podemos, bueno, se ve la intersección, pero cómo podemos encontrarla? Me voy a herramientas donde dice encontrar intersección. ¿Me van siguiendo? Está grabando esto, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo, es un nuevo tic. No, perdón, estoy compartiendo mal. Me voy a herramientas. Estamos compartiendo el Grammática, ¿no? ¿Vieron sí, donde sí. dice encontrar intersección? Bueno, fíjense que tengo ecuación 1 y ecuación 2. A veces puede ser que no estén. Entonces la busco con las solapitas. ¿Se entiende? Tengo que lograr tener las dos ecuaciones a las que le quiero sacar la intersección. ¿Está? Fíjense que tengo la recta 3x más 2y igual 0 y la circunferencia. Y le pongo calcular. ¿Ven? 0, 0. Y ahí está la otra solución que me la da en decimal en forma aproximada. Me trunca decimales. ¿Se entiende cómo lo obtengo? Sí, sí. ¿Sí? Recuerden que si no la encuentran, la buscan en la solapista, porque va a estar entre las que estuvieron escribiendo durante un tramo con el software. ¿Sí? Esta es una forma también de autochequearse el resultado. ¿Está?